Guadalupe Flores, reportera mexicana de Univisión Deportes. Estudió la licenciatura de Comunicación y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como reportera de Univisión Deportes, principalmente en la realización de coberturas de fútbol, soccer, entrevistas y especiales, transmitidos en programas como Locura Deportiva, Fútbol Club, Línea de Cuatro, Contacto Deportivo, entre otros. Su trayectoria profesional suma trabajos de producción en Televisa Deportes en diversos espacios como Primero Deportes y Hoy. En 2005 formó parte de la redacción del periódico Estadio y colaboró con la revista Al Aire. En 2006 cubrió Juegos Olímpicos de Río y en ese mismo año comenzó cobertura de fútbol soccer para producciones de Univisión. También ha realizado colaboraciones con la cadena Fox Sports en Los Ángeles. Ella es Guadalupe Flores. Guadalupe Flores. Nancy de la Peña, reportera mexicana del diario deportivo Record. Estudió la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad del Valle de México. Desde 2006 a la fecha, se desempeña como reportera de Record, principalmente en la realización de entrevistas y especiales con figuras deportivas con un perfil humano. También se encarga de coordinar la ejecución de especiales para fechas conmemorativas. Fue creadora del concepto Aquí Entre Nos y La Maleta D, que se realizan en los formatos de video e impreso. Coordina y ejecuta suplementos para magnos eventos deportivos. Entre sus coberturas internacionales destacan la Copa Confederaciones 2013 Brasil y la Copa América Centenario 2016 Estados Unidos. De agosto del 2005 a febrero de 2006 se desempeñó como jefa de información de la revista In Touch. En 2003 fue coordinadora editorial de la revista TV y Más. En 2001 desempeñó el mismo puesto, pero para la revista Ups. Ella es Nancy de la Peña. Nancy de la Peña. Nosotros nos toca el tema un poquito diferente. Nosotros vamos a hablar de deportes. Algo rara a las mujeres, ¿cierto? Pero pues últimamente... Más común. Y demostrando que sí se puede, sobre todo. Antes de nada, agradecerles su presencia, agradecerles su tiempo. Obviamente sabemos que están dedicando un momento de su interés para estar aquí con nosotras y para que nosotras les podamos compartir un poco de nuestra experiencia, en lo particular a lo largo de 17 años en esta trayectoria de los medios de comunicación como reportera básicamente en televisión y sobre todo en fútbol. Hoy en día ser reportera de deportes puede ser muy fácil. Solo se requiere tener una carrita, tener unas redes sociales muy activas, tener muchos seguidores en Instagram y hacerse muy buenas series. Con eso, claro, pero no es así. Así es una trayectoria y es un trabajo arduo, es un trabajo de mucha constancia, de persistencia y de mucha resistencia, me dijeron a mí alguna vez. Si tú aguantas los horarios extremos, el no tener fines de semana porque estás trabajando en el área de deportes, el no tener días festivos, te tienes que olvidar desde el primer momento que eso se acabó si quieres lograr tus sueños. Las reporteras tienen muchas desventajas. Lo más importante es poderse ganar la confianza y la credibilidad, tanto de un medio de comunicación que te abra las puertas, como poder lograr permanecer, crecer y que realmente tengamos el respeto. Eso es lo más importante para poder figurar en el medio deportivo. Exactamente, una palabra clave, el respetarse a sí mismo para que los demás te respeten. Es un medio muy vulnerable, sobre todo en nosotras que trabajamos en el fútbol, que conoces mucha gente, que conoces muchos estadios, que conoces muchas ciudades, países. Es la parte padre, pero la parte complicada es saberte dar a conocer por tu trabajo, que te respeten y te acepten y te brinden una entrevista por lo que tú te has ganado. Así es. Tengo 17 años en este medio, 2 exactamente en el medio deportivo. Yo llegué por casualidad, porque venía de tener revistas de espectáculos y porque en el periódico donde yo estoy necesitaban a alguien que tuviera sociales. A mí no me gustó la idea, pero en ese momento yo no tenía trabajo. Recuerdo perfectamente que le dije al director, ¿sabes qué? Yo no sé deportes, yo solo sé que
Cuauhtémoc Blanco es el novio de Galilea. No te sé más. Y me dijo, ¿estás contando? Para mí fue muy difícil, yo creo que fue el año más difícil de mi vida, laboralmente hablando. Y yo me decía, ojalá dure un año en esta empresa. Hoy me siento muy orgullosa porque llevo 12 años en él, superando ese puesto que me ofrecieron en un inicio. El principio era cubrir una sección llamada detrás del deporte, que era las sociales deportivas. Investigar todo el deportista, qué hacía después de que salía de entrenar, que si tenía una fiesta, que si se convertía en papá, que si había un restaurante. Eso era mi labor, el chisme deportivo. Obviamente a mí eso me gustó tal vez los primeros 3 meses, los primeros 6, pero al año yo decía, o me voy o me quedo. Hoy en día estoy muy orgullosa porque les pude demostrar a mis jefes, a mis compañeros. Eso es muy importante, hablar de los compañeros, porque el 90% de tus compañeros son hombres. No te quieren, no te tratan bien, son muy celosos de sus fuentes y es muy difícil demostrarles que tú también puedes y que no nada más estás para hacer esa nota de sociales, que tú también quieres entrevistar a alguien, que tú también tienes algún conocimiento deportivo o que lo vas a aprender o que no te dan miedo sentarte y darte un tú a tú con alguna figura del deporte. Eso hasta el día de hoy me ha llevado 12 años, lo he logrado, pero ha sido muy difícil. El celo profesional en entre reporteros, sobre todo entre hombres, es muy complicado por lo mismo, porque todos estamos acostumbrados a que el deporte se oye más bonito si viene de un hombre, ¿no? Un partido de fútbol. O sea, no vamos a negar que se escucha mucho mejor en la voz del perro Bermúdez que en la mía. O sea, sería una flojera que alguien me escuchara gritar un gol en un partido, ¿no? A mí también me daría mucha flojera escuchar a Lupita gritando un gol. O sea, claro que no. Es solo para funcionar. Queda claro que en muchas ocasiones, o si no es que en todas, el deporte sabe más rico si te lo dice un hombre. Pero para eso estamos nosotras, para demostrar y decir que sí se puede, es muy difícil. Pero no es como creen ahorita, como se maneja ahorita en el presente. Ustedes ven programas de televisión y ven a chicas súper guapas, a cuadro, pero no son reporteras, son un producto televisivo que le ponen a dar notas y eso es muy diferente a ser un reportero que día a día va a buscar la nota. Pero para eso es lo que les estamos contando, es tener la persistencia y aguantar muchísimo, y muchísimo en todos los sentidos. Mi historia es un poco distinta, yo sí decidí ser reportera y me acuerdo muy bien que alguien de mi familia en algún momento me dijo, te van a mandar a la guerra. Y yo les dije, no, yo quiero ser reportera de fútbol y como bien dice Nancy, de primera instancia en mi casa no me creyeron. Porque me dijeron, no hay mujeres en el fútbol, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Cuando yo les estoy hablando de hace más de 20 años que pensaba en estudiar esta hermosa profesión. Y fue, de entrada, hacerles creer a ellos que sí se podía y que sí se puede, como lo conocemos en el fútbol, esa frase tan conocida, sobre todo ahora que estamos a días de que empiece el Mundial de Rusia 2018. Pero muy importante porque la primera persona que debe de creerse lo que quiere hacer en la vida, independientemente de la profesión a la que te dediques, eres tú mismo. Después, cuando tú estás convencido, podrás convencer a los demás y te podrás ganar una posición dentro del terreno de juego, como en este caso hablamos, sobre todo del fútbol, tal vez nos estamos enfocando, porque es donde más trayectoria tenemos y más camino conocido, en el caso de Nancy y el mío en particular. Yo sí decidí estudiar periodismo, porque desde que tengo uso de razón a los 3 años veía los partidos de fútbol al lado de mi papá y fue empezarme a gustar el deporte, empezarme a gustar el fútbol, empezar a preguntarle qué era un tiro de esquina, qué era un fuera del bar, por qué la tarjeta amarilla, cosas que yo como niña pues preferiría cualquier otra vez las caricaturas. Así que a los 10 años yo dije, voy a ser reportera de fútbol y algún día voy a salir en la tele. Me costó y ha sido muy difícil. Como bien dice Nancy, sí es un mundo de hombres, pero también hay lugar para las mujeres. Y en el momento en que uno, con su trabajo, con su esfuerzo, con su persistencia, con el querer sobresalir y llevar a cabo tu carrera, lo puedes conseguir. Así que sin duda, los sueños se pueden lograr, pero hay que trabajarlos y hay que luchar día a día. Y como bien dice Nancy, hay objetivos distintos para todos, ¿no? A nosotros nos encanta tal vez conseguir una entrevista, tener un personaje, tener la exclusiva, sí, pero son puntos que vas a ir consiguiendo a lo largo de tu carrera.
que te los vas a ganar. Si tú eres una modelo que quiere salir en la tele y verte bien, el objetivo no es este, sin duda. Así es. Seguro, bueno, nadie de ustedes nos conocía, no conocían nuestro trabajo, no sabían todo lo que hemos hecho, nunca nos habían visto. Y les apuesto que sí conocen perfectamente a una reportera que hace poquito en un canal de televisión de deportes, la manoseaba. Súper conocida, ¿no? Pero se dio a conocer ¿por qué? Porque la manosearon. Desgraciadamente fue por eso. Y no fue porque le hizo una entrevista a Hugo Sánchez, porque tuvo la entrevista exclusiva con el técnico de la Selección Nacional. Claro que no. Su trabajo, no, hasta el día de hoy, ni siquiera sabemos cómo trabaja, pero todos sabemos que la manosearon, ¿cierto? Desgraciadamente, eso pasa mucho en el medio deportivo. A las mujeres nos pasa a diario. ¿Por qué? Porque podemos llegar y no tienen idea de quiénes somos, ni qué hemos hecho, ni a quién entrevistamos ayer, ni mucho menos cuál es el objetivo de la entrevista que vamos a hacer. Al contrario, desgraciadamente estamos catalogadas o tenemos una etiqueta mal puesta. Ese es un problema muy grave, pero tenemos que sobrellevarlo día a día. Creo y coincido con Nancy, el objetivo al final se convierte y al principio cuando empiezas tu carrera te quieres comer al mundo como todos en algún momento y quieres sobresalir y quieres salir en la tele y quieres ser famoso, pero tu trayectoria te va llevando y tú mismo te vas forjando ese camino. Llega un punto en que la satisfacción es personal. En que si yo ayer me llevé la exclusiva, que padre, ayer me aplaudieron, pero ojo, en esta carrera, lo que ayer pasó, hoy ya no existe, ¿sí? Ese es un punto muy importante, porque si ayer te llevaste la exclusiva con Zinedine, que padre, pero eso fue ayer, y la televisión, y los medios, y las redes, hoy en la actualidad, te comen. Entonces, lo que pasó ayer en la tarde, a las 6, ya nos olvidamos, ahorita estamos viendo lo que está ocurriendo y ustedes lo están viendo en su celular. Así que es una carrera muy hábil, es una carrera muy divertida. Yo me divierto todos los días, se los digo, porque a mí me fascina el fútbol. Llego a una cancha y entonces yo me siento como en el paraíso, sí, pero hay que trabajar y hay que buscar el día a día, porque no es una trayectoria, o no es una carrera, perdón, en la que te puedes quedar estancado. ¿Por qué? Porque para empezar, como bien venimos a plantearles, somos mujeres y el trabajo es triplemente más complicado. Y además también, ¿por qué? Porque vienen muchas generaciones como ustedes atrás de nosotros. No es fácil tener, se dice muy sencillo, tengo 15, tengo 17 años, tengo 20, en esto, sí. Pero el trabajo es como si hubiese sido de 60. Entonces, obviamente ustedes nos van persiguiendo, van atrás de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Tienen ustedes una actualidad, están más frescos, están más recientes en todo lo que está ocurriendo con las redes, con todas estas tecnologías tan avanzadas. Nosotras nos tenemos que poner a la altura de ustedes. Esa es la diferencia y lo que tal vez ahora tenemos en contra también. Como dice Lupita, esto es triplemente más complicado y desgraciadamente menos recompensado. Ahorita que viene el Mundial de Fútbol, por los años de carrera que tenemos, ustedes dirían, ¿por qué en su currículum no hay un Mundial? Es el evento deportivo, pues, que se podría decir que más nos gusta o nos llama la atención a los periodistas deportivos. ¿Por qué? Pues porque es injusto. Desgraciadamente, de 100 personas, 100 periodistas que van, el 95% son hombres. El 5% que van son adornos, ni siquiera son mujeres periodistas. Y no es porque no tengamos la capacidad, sino como les decía hace rato, simplemente en el deporte, a veces, o en este tipo de eventos, sabe más rico verlo con gente supuestamente experimentada, o con gente que todo el mundo ya conoce porque lo ha visto en la televisión, o porque sale en un canal importante, y las periodistas no me quedaron. Así van a pasar millones de mundiales. Y créanme, no es porque no tengamos la capacidad, simplemente así es, porque las puertas no están abiertas del todo. Entonces, si a ustedes les gustaría ser periodistas deportivos, bueno, y si son mujeres, piénsenlo dos veces, porque no es sencillo, no es nada sencillo. Y mucha gente sí tira la toalla, como a mí, incluso, como yo les contaba, yo estuve a punto y pensaba, yo, mi fecha límite era un año, y pues ahora todo es diferente. En mi caso, yo estoy en una etapa distinta de mi vida. Acabo de ser mamá. Y ahora no nada más soy mamá, soy mujer, sino también sigo siendo periodista. Eso es algo que me súper emociona. Porque así, hace 9 meses, yo andaba con todo y panza trabajando.
Todo eso para mí era, yo pensé que el día que me embarazara iba a dejar de trabajar, o que el día que me casara, el día que me embarazara, que fuera mamá, adiós este trabajo, porque es súper complicado. Pues no, ya vi que no fue así. Los 9 meses anteriores anduve con mi panza, muy feliz trabajando y viajando, y ahorita pues estoy como loca organizándome, pero ahí sigo, sin tirar la toalla, porque estoy convencida de que es lo que me gusta, y pues sí, ha sido muy complicado, pero pues, si es necesario, con todo y bebé ahí voy a venir. Se convierte en una pasión, se convierte para mí en una adicción, ¿okay? Porque hoy pude haber tenido el entrenamiento de los lobos, pero mañana yo estoy pensando en que voy a ir a Toluca y pasado voy a ir a Querétaro y el sábado me toca el partido de Morelia. Son muchas cosas que te van enamorando de esta carrera si de verdad estás convencido de querer estar. Insisto, son muchos sacrificios, pero tenemos que plantearles los dos panoramas, ¿no? Porque sería muy padre venir a contarles todo lo bonito, venir a decirles todo lo padre, el lado rosa que tiene esta carrera. Para las mujeres, insistimos, porque nosotras estamos de este lado del género, es más difícil, pero no deja de ser interesante. Todos los días te conviertes en o obtienes una experiencia nueva. Para mí es lo atractivo. Nunca te aburres porque nunca estás haciendo lo mismo, independientemente de que todos los días vayas a hacer una entrevista, todos los días vas a tener un personaje, una personalidad, un futbolista diferente, que tú mismo te vas a asombrar, porque creo que si, en el caso mío en particular, si yo estoy aquí antes de ser periodista, reportera, fui aficionada, entonces a mí me entusiasma de entrada entrevistar a Manolo Negrete porque metió ese golazo que sigue dando la vuelta al mundo en 1986. Entonces tienes que sacarle ese lado divertido, tienes que sacarle ese lado interesante, dejando de lado un poco a veces tu afición, porque no te puede ganar ya estar de este lado, y eso es un punto importante, el que tengas el frente a Luis Miguel y corras a pedir una fotografía. Hay que también saber dividir y separar esa parte de querer disfrutarlo día a día, hacerlo lo más divertido, el querer sacarle el mejor provecho, y si quieres ser el mejor lo puedes hacer siempre y cuando la satisfacción primero sea para ti y estés convencido de que quieres dedicarte a esto. Así es, esa clase de satisfacciones también entra en el poder decir entrevisté a tal figura, mañana tengo entrevista con tal, con X, por ejemplo, ahorita la selección mexicana, ¿no? ¿A cuántos jugadores de la selección mexicana, literal, hemos visto nacer? O sea, hemos conocido a integrantes que debutaron, o desde antes que debutaran. Para ahorita, tal vez ustedes dicen, ni les creo que los conozcan, ¿no? Pues les podemos contar millones de anécdotas de muchos jugadores que literal vimos nacer, vimos debutar, los hemos visto crecer, los hemos visto cambiar de equipo, hemos visto su desarrollo profesional, y todo eso al final del día es súper gratificante ver a tu selección y decir, fulano hizo esto, me acuerdo cuando Sultano hacía lo otro. ¿Por qué? Porque hemos estado pendiente, hemos sido parte de su historia. Eso también nos llena mucho de satisfacción, porque cuando ves un evento importante como esto, o una selección mexicana, o de esas cosas que inspiran al mexicano, pues tú te sientes súper orgulloso, porque de alguna forma tú has estado detrás de. Y todo eso, de verdad que sí es una satisfacción que eso sí no la comparas con nada, vale la pena todo el sacrificio con todo esto malo que de lo que les han vivido. Además también porque creo que una de las ventajas que nosotros tenemos de este lado, y ojalá en algún momento ustedes puedan tener esa experiencia y puedan compartirla también, porque yo jamás me imaginé estar en un escenario como este día de hoy. De verdad les agradezco su atención, reitero, y es la primera vez que estoy dando junto con Nancy, que es un honor para mí. Tengo todos los años de conocerla también, y más allá de ser compañeras de distintos medios, somos amigas. Creo que es muy interesante también el lado de que a veces te dicen, oye, es que tú puedes estar donde nadie está, y sí, es una ventaja, es el poder estar cerca de los jugadores, el poder estar en un estadio de fútbol donde no todos pueden entrar, el poder estar en donde es prohibido para el público en general, y tú tienes ese privilegio. Es por eso que debes respaldar y respetar a tu medio de comunicación, porque hay que mantener algo muy en cuenta. Uno deja de ser Guadalupe Flores, Nancy de la Peña, tú vas en representación de un medio, y esa parte hay que cuidarla muy bien. Hay que ser muy ético, hay que ser muy respetuoso, hay que ser muy coherente en lo que estás haciendo, porque al final del día, si tú cometes un error, si tú cometes una falta, no la estás cometiendo tú,
lo primero que van a decir es que era la reportera de Univisión, ¿no? Entonces, estás poniendo en mal a la gente y a la empresa que te está respaldando y que está confiando en ti. Hay que ser también muy cuidadosos en esa parte. Así que piensen muy bien, sobre todo si son mujeres. Para ser periodista, como ustedes saben, hay muchas fuentes. No nada más les debe de gustar el fútbol o el box o la lucha libre para ser periodista de deportes. Como dice Lupita, sí, la visión cuenta, pero a la hora de trabajar no sirve de nada. Más que reconocimientos tal vez, ¿no? Porque a veces sí sabes un poquito más porque te interesaba tal equipo o qué sé yo, tu ídolo era fulanito. Pero a la hora de entrarle al terreno, todo eso se hace a un lado. Así que el hecho de que les guste el fútbol no significa que quieran ser periodistas deportivos, ¿eh? Así que piénsenlo muy bien, porque eso no es el reflejo que después van a ver a la hora del trabajo. Claro, y además porque dentro del fútbol, de la natación, de taekwondo, de la disciplina o del deporte que ustedes quieran poner en su mente, hay una historia, sí hay una historia en el deporte, sí hay estadísticas, sí hay números. No voy a llegar yo nada más a preguntarle a Javier Aguirre cómo se sintió en aquel Mundial del 86 cuando le jaló el cabello a Manolo Negrete. No, hay que saber cómo surgió Javier Aguirre, en qué equipos ha estado, cómo llegó a ser técnico, cómo fue el momento en que estuvo en la Selección Nacional Mexicana. Son muchos aspectos que sí se deben de conocer, que sí se debe de saber una trayectoria de la persona que estás entrevistando, porque en el momento que tú te paras frente a una personalidad de ese tamaño, tienes que saber con quién estás hablando. Es una parte muy importante, el tener conocimiento de lo que vas a preguntar, porque entonces, si no sabes y no estás preparado, pues vas a cometer, insisto, errores que ya de este lado no se permiten. Así que es muy importante en el caso de las mujeres, digamos, no regarla, porque desgraciadamente el entrevistado te tiene ubicada, te ve y ha tocado, ¿no? O sea, a mí me ha tocado escuchar como dice, ¿esta niña me va a entrevistar? O sea, no tienen la menor idea, nunca han hablado conmigo, no saben si... Les pongo un ejemplo, he tenido oportunidad de entrevistar varias veces a Ricardo Lavolpe. Ricardo Lavolpe es una persona complicadísima. Muy complicada. Una de las últimas veces recuerdo que me dijo, ¿de qué vamos a hablar? ¿De cocina? Y para mí eso pudo haber sido una fuerza muy grande. Le dije, no Ricardo, vamos a hablar de otras cosas y al final platicamos de cocina. Después me dijo, ¿qué me puedes preguntar tú? ¿Qué sabes tú de fútbol? Si quieres hablamos de moda, hablamos de las pasarelas o hablamos de otras cosas, pero ¿qué sabes tú de fútbol? Te voy a dar 5 minutos. ¿Qué, Ricardo? 5 minutos, terminamos hablando de táctica. Es demostrarles. Desgraciadamente, esa es como la tarea del día a día. Demostrarle a tu entrevistado o a tu jefe o a tu lado que sí puedes, que no estás tonta y que lo puedes hacer. Porque el tiro por viaje nos toca ese tipo de situaciones. Y no falta el agresivo, como un Ricardo Nadolfo, que te puede llegar a ofender y hacer esa clase de comentarios. Y es una preparación constante, no es nada más un juego como lo podemos ver en la pantalla y voy a sentar con mi botana y mi cervecita y mis cacahuates a ver el partido ahora del mundial. No, para nosotros es ir a un entrenamiento y tener el privilegio sí de estar ahí, pero no nada más de ver cómo los jugadores le están pegando a la pelota. Tienes que estar haciendo una labor de investigación mientras estás en un entrenamiento que pareciera en el día a día lo más sencillo, lo cotidiano, lo que todos los días los equipos entrenan, todos los días te dan una conferencia, sí, estamos de acuerdo, pero ¿qué hay detrás de? ¿Qué está pasando en los temas directivos ahora que está justamente el draft? ¿Qué movimientos hay? ¿Por qué este jugador se fue? ¿Por qué a este no le pagaron? Son muchas cosas que uno tiene, son muchas vertientes, muchas directrices de las que uno tiene que estar al pendiente, porque vas a llegar a tu redacción y no le vas a decir, ay, pues fíjate, jefe, que el entrenamiento duró 45 minutos, fue la conferencia y me regresé. No. Porque ella tiene 500 preguntas que hacerte porque ya salieron en las redes. Entonces tienes que estar muy preparado, tienes que estar muy consciente del terreno en el que estás pisando, pero insisto, si estás convencido lo vas a lograr. Guadalupe Flores.
Reportera mexicana de Univisión Deportes. Estudió la licenciatura de Comunicación y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como reportera de Univisión Deportes, principalmente en la realización de coberturas de fútbol, soccer, entrevistas y especiales, transmitidos en programas como Locura Deportiva, Fútbol Club, Línea de Cuatro, Contacto Deportivo, entre otros. Su trayectoria profesional suma trabajos de producción en Televisa Deportes en diversos espacios como Primero Deportes y Hoy. En 2005 formó parte de la redacción del periódico Estadio y colaboró con la revista Al Aire. En 2006 cubrió Juegos Olímpicos de Río y en ese mismo año comenzó cobertura de fútbol soccer para producciones de Univisión. También ha realizado colaboraciones con la cadena Fox Sports en Los Ángeles. Ella es Guadalupe Flores. Guadalupe Flores. Nancy de la Peña, reportera mexicana del diario deportivo Record. Estudió la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad del Valle de México. Desde 2006 a la fecha, se desempeña como reportera de Record, principalmente en la realización de entrevistas y especiales con figuras deportivas con un perfil humano. También se encarga de coordinar la ejecución de especiales para fechas conmemorativas. Fue creadora del concepto Aquí Entre Nos y La Maleta D, que se realizan en los formatos de video e impreso. Coordina y ejecuta suplementos para magnos eventos deportivos. Entre sus coberturas internacionales destacan la Copa Confederaciones 2013 Brasil y la Copa América Centenario 2016 Estados Unidos. De agosto del 2005 a febrero de 2006 se desempeñó como jefa de información de la revista In Touch. En 2003 fue coordinadora editorial de la revista TV y Más. En 2001 desempeñó el mismo puesto, pero para la revista Ups. Ella es Nancy de la Peña. Nancy de la Peña.